Muy buenas noches a todos, son las 7 en punto tiempo del centro del país. Mi nombre es Mariano Riva Palacio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera charla Escuchar para Crecer. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de todas las personas que hacen posible esta transmisión. Bienvenidos a todos, qué bueno que te estés conectando en estos momentos. Les voy a pedir de manera pues muy atenta a todas las personas que se vayan conectando, que puedan apagar sus micrófonos, que puedan silenciar su audio. Y si pueden también apagar su cámara, por supuesto que en esta transmisión tenemos un chat para que vayan, una vez que comencemos la transmisión y platiquemos con la especialista del día de hoy de Escuchar para Crecer, todas sus preguntas, todas sus inquietudes, todo aquello que le quieran preguntar a la doctora, por supuesto vamos a tener una sección muy amplia de preguntas y respuestas para que la doctora, la especialista, pueda responderlas. Gracias, qué bueno que lo estás haciendo. Recuerda que estas charlas cada miércoles estamos completamente en vivo y en directo vía Zoom desde la capital de la República Mexicana. Escuchar para Crecer es un espacio de conversación con especialistas para aclarar todas nuestras dudas respecto al sano crecimiento y desarrollo de nuestros hijos, de nuestros sobrinos y demás. El tema de hoy muy interesante. ¿Sabes cómo impacta la pubertad en el crecimiento de tus hijos? Interesante el tema, así que te invito a que te quedes con nosotros los próximos 60 minutos. ¿Sabes cómo impacta la pubertad en el crecimiento de tus hijos? Invita a los amigos, invita a la familia, por favor, pásales el número de identificación para que se puedan comunicar y se puedan conectar vía Zoom completamente gratuito. El día de hoy nos acompaña la doctora Pamela García Pureco, quien es médica egresada de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una especialidad en pediatría y subespecialidad en endocrinología pediátrica por el Hospital Infantil de México, Federico Gómez de la Ciudad de México. Hoy está con nosotros para hablarnos sobre la pubertad y su impacto en el crecimiento. Doctora Pamela, bienvenida, muchísimas gracias. En vivo y en directo desde Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo está? Muchas gracias, pues muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y pues a la orden, para resolverles todas las dudas de este tema que es muy interesante y creo que todas las mamás, papás, tíos o alguien que tenga el contacto con un adolescente debe saber. Así es. Bienvenida la doctora Pamela García. Para entrar de lleno con el tema, doctora, me gustaría primero que nos comparta qué es la pubertad. Una pubertad regular, normal, como cualquier persona la conoce, para pasar después a la pubertad precoz, que es esta fase donde entonces hay un precisamente descontrol o desfase precisamente en la edad cronológica, digamos, con el promedio o el nivel de crecimiento. ¿Y cuáles son los signos y síntomas en esta etapa, doctora? Platíquenos. Pues primero que nada, la pubertad es una etapa de transición entre la inmadurez sexual a la madurez sexual. Pero en esta transición suceden varios cambios. De los más importantes o los principales cambios que suceden durante esta transición y que son los más visibles, pues son los cambios en el crecimiento. Los niños son en donde se dan el mayor estirón, una velocidad muy rápida de crecimiento que presentan en esta etapa. Y el otro cambio muy visible son los caracteres sexuales secundarios. Los pechitos, el vellito, el crecimiento de los testículos, son las dos más importantes. Sin embargo, esta transición pues también va asociada a muchos otros cambios, tanto psicológicos como sociales, maduración también de la mente de los niños. Entonces es una etapa muy, muy rica en cambios para los niños, pero principalmente lo que nos enfocamos más es en el crecimiento y maduración física que se logra. Les voy a poner aquí nada más una imagen para que veamos la cronología de la pubertad. La cronología de la pubertad aquí se las voy a demostrar, se las voy a enseñar. Nada más dejen ver. Generalmente, la mayoría de las niñas tienen una edad de inicio de esta etapa que va a partir de los 8 años de edad. Antes de esto, se considera que es una pubertad precoz.
En el primer año, quiere decir de 8 a 9 años, se considera algo como una pubertad adelantada, porque si vemos el porcentaje de niñas que empieza la pubertad en esta edad temprana, pues es son muy poquitas. La mayoría de niñas empiezan ya como la pubertad completa a partir de los 9 años, sin embargo, a partir de los 8 es totalmente normal que se empiecen a realizar estos cambios. Pero también tenemos unas chicas que van a presentar su maduración un poco más tardía y la van a estar completando alrededor de los 14 años. Esta edad es diferente para los varones. Para los varones, generalmente esperamos que empiecen estos cambios de maduración sexual o inicien esta etapa de transición a partir de los 9 años de edad. Y la mayoría lo va a iniciar alrededor de los 10, 11 años de edad, un poquito después de las niñas. Esto es súper importante porque también todos los cambios, tanto físicos, de crecimiento, como de maduración, van a estar un poquito desfasados de niños y niñas. Por eso también a veces vemos y nos preocupa, ¿no? Yo veo que las niñas ya están más altas que mi niño, por ejemplo, pero es diferente porque las niñas empezaron esta maduración antes. Entonces, una pubertad tiene que estar estrictamente vigilada y tenemos que ver que el tiempo en el que aparece y el tiempo en el que avanza la cronología y la secuencia de la pubertad sea la esperada. Cualquier alteración en la cronología o en el tiempo de aparición de la pubertad nos va a traer problemas específicamente de los dos principales cambios que vemos aquí, tanto del desarrollo de caracteres sexuales secundarios como del crecimiento de estatura. Por eso es bien importante definir en qué momento es normal que iniciemos con estos cambios, porque a partir de ahí empieza como un reloj en donde vamos a esperar que empiecen a aparecer los cambios, vamos a esperar a que se acelere o se lentezca el crecimiento. Entonces, doctora, estamos hablando que la edad promedio, tanto en niños como en niñas, es a partir de los 9 años, edad cronológica, 9 años. Generalmente las niñas empiezan este crecimiento y este desarrollo de la pubertad con estas manifestaciones en su cuerpo orgánicas un poco antes que los niños. ¿Esto tiene que ver necesariamente con las hormonas? Tiene que ver totalmente con las hormonas. Las niñas tienen un eje gonadotropo diferente a los niños y por fisiología siempre las niñas van con una maduración un poquito adelantada que los niños. A veces pueden empezar al mismo tiempo, pero hay que ver la secuencia con la que se dan estos cambios. Me voy a ir poquito a la anterior para explicarles por qué es tan importante ver el momento en el que aparece la pubertad. Hablando ya, la pubertad es una edad, como ya dijimos, de mucho crecimiento. Existen tres picos importantes de crecimiento a lo largo de la vida de los niños. El primero es prenatal. Los niños crecen como si los pusieran ahora sí que de estos que salían luego en la comida y que metías al agua y que crecían un montón esas figuritas, así crecen los niños cuando están en el útero. En el pronto empiezan a crecer. Entonces, la velocidad con la que crecen en este último trimestre del embarazo es de los picos de crecimiento más importantes de los niños. Posteriormente a eso viene un segundo pico de crecimiento, que son los primeros 2 años de vida, en donde los niños se dan el estirón por completo y luego viene una meseta. Y finalmente viene el último, y ahora sí que la última oportunidad de los niños de recuperar su crecimiento y de crecer a donde deben de llegar a crecer, a donde la genética o la familia nos está pautando que lleguen, que es la pubertad. La pubertad es el tercer pico de crecimiento acelerado de los niños y de las niñas. Entonces es muy importante establecer en qué momento se va a iniciar la pubertad, porque estamos hablando que a partir de ahí es un reloj de cuánto tiempo más nos queda de crecimiento. Por eso, si el crecimiento de la pubertad empieza a una edad muy temprana, obviamente el crecimiento va a parar antes de que tal vez alcancemos la estatura deseada de los niños. No sé si quedó más o menos claro.
Sí, sobre todo estos puntos tan importantes que nos manifiestan en estas dos gráficas que nos acaba de presentar, doctora. Volvemos a recalcarle a la gente que se está conectando en estos momentos con nosotros, que estamos platicando con la doctora Pamela García. Ella es endocrinóloga pediatra y estamos hablando sobre saber cómo impacta la pubertad en el crecimiento de tus hijos. Doctora, y a pesar de que existe, digamos, una edad promedio para que den ese estirón, que piense exactamente la fase en la que los niños en la pubertad empiezan a crecer, que ya nos decía es a los 9 años, hay casos, por ejemplo, en que usted ya nos comentaba que las niñas empiezan un poquito antes, ¿no? Pueden empezar a crecer de manera, digamos, más marcada a los 8. ¿Qué puede estar ocurriendo, doctora, cuando en esta fase, a pesar de existir estas regularidades o promedios generales, hay niños o haya niñas que no empiecen a crecer en estas fases? ¿Qué puede estar pasando? ¿Es algo que no se detectó cuando eran más chicos? ¿Puede haber un déficit de hormona de crecimiento justo en estas edades? ¿Qué está ocurriendo en esta fase, doctora? Me voy a regresar tantito a esta de aquí, de las etapas del crecimiento. Hay diferentes factores, ahorita que mencionabas lo de la hormona de crecimiento, hay diferentes factores que influyen en el crecimiento a lo largo de la vida. Generalmente, al estar in útero o en el embarazo, lo que más influye para el crecimiento son los factores de crecimiento maternos y todas las condiciones que se dan en el entorno intrauterino. Poco a poco, conforme avanza la edad del niño, va tomando más importancia la genética. En la segunda infancia ya empiezan a tener importancia diferentes hormonas, como las tiroideas, como la hormona del crecimiento. Especialmente ya en la etapa de la pubertad, los principales factores que intervienen que determinan qué tanto va a crecer es, uno, la genética, y dos, el eje de hormona de crecimiento, y tres, los esteroides sexuales, que son estos, testosterona, estrógenos. Estas son las tres cosas que nos van a pautar el crecimiento en un chico o una chica que entra en la pubertad. Si no empezamos a ver el crecimiento esperado, pues hay muchísimos factores a investigar: la salud ósea, la alimentación, otras enfermedades que estén impidiendo que se puede expresar adecuadamente la genética, cuestiones ambientales, cuestiones ya de enfermos. Tenemos que ir a hacer como un screening de diferentes cosas generales de la salud, porque bien puede ser que estamos esperando que tenga una talla determinada, pero viene con un rezago o viene con un déficit de centímetros que ya viene cargando a lo mejor desde que nació, que hubiera nacido con una restricción de crecimiento intrauterino, que tuvo alguna enfermedad en donde se enlenteció, se salió de su carril genético y ya no recuperó. Entonces, generalmente ya problemas de crecimiento en la pubertad pueden influir en todo lo que pasó a lo largo de su vida, o producción como tal ya de testosterona, de estrógenos, producción de hormona de crecimiento deficiente por algún accidente, traumatismo, pueden ser hasta tumores, pero principalmente si ya no hay un crecimiento como esperado en la pubertad, generalmente nos tenemos que ir historia atrás para ver desde dónde se nos despegó de la gráfica, y de ahí la importancia del seguimiento constante por un pediatra, por un endocrinólogo pediatra. Digo, hasta funcionan súper bien llevarle la talla ahí en el niño en la pared, así como antes le hacían, porque hasta ahí nos podemos dar cuenta, a ver, sigues en la misma rayita. Digo, lo ideal, perdón, es que sí sea un médico, que sea una medición correcta, precisa, que lleve un carril, porque es el mejor factor que determina la salud de un niño o de una niña. Entonces, en el momento que se detecta que cae mi velocidad de crecimiento, si ya estamos entrando a la pubertad, entonces ya estamos tarde, porque estamos hablando que la pubertad también es una etapa en donde hay una maduración de los cartílagos de crecimiento. Entonces, mis cartílagos de crecimiento se van a sellar, se les pone cola loca, y ahí ya no hay forma de que yo recupere tal vez mis centímetros que perdí en algún otro momento de la vida. Hay maduración, hay ganancia de salud mineral ósea. Entonces, si ya queremos
Es el último estirón, pero si queremos reemplazar un crecimiento deficiente que tuve yo antes, pues va a estar muy difícil, porque ahora sí ya estamos, como les dije, es la última oportunidad, el último estirón, y tal vez ya vamos a estar contrarreloj. Muy bien, recuerden que tenemos la oportunidad a través de esta transmisión vía Zoom de un chat para que ustedes puedan expresar todas sus dudas, sus inquietudes, cualquier pregunta que le quieran hacer a la doctora Pamela. Por supuesto, les vamos a dar lectura un poco más adelante y ella, de manera amable como lo está haciendo, las pueda responder. Doctor, entonces es vital, es importante tomar la medida en casa, tener, como dice usted, a la antigüita, como lo hemos visto en muchas películas, que la gente va notando en una pared, en el marco de una puerta, las rayitas y cómo va creciendo y cómo van creciendo nuestros hijos. Ahora, ¿cuándo debemos consultar en sí al médico, doctora? Ya nos decía que un endocrinólogo pediatra es el especialista indicado. Si, por ejemplo, mi hijo tiene 8 o 9 años y vemos exactamente que se estanca, que no avanza de esa rayita, ¿es el momento para poder acudir con el especialista? Sí, claro. En el momento que yo detecte que ya no hay un seguimiento o ya no hay un avance en estatura, ese es el momento para ir definitivamente ya sea con su pediatra o dirigidamente con el endocrinólogo pediatra, ya ahí. En toda la República seguramente encuentran a alguien en su estado para que dé una valoración adecuada de la estatura, porque a veces, ay, es que la familia es chaparrita o es porque está muy flaquito, y entonces vamos como minorizando o vamos dejando de lado este que es de los principales indicadores de salud, de que algo le está pasando a mi hijo, y pues hay que acudir. Ahora también, hay diferentes ritmos y patrones de crecimiento. No todos los niños, les voy a poner otra hojita, no todos los niños crecen a la misma velocidad y en la misma edad. Hay como maduradores tempranos y maduradores tardíos. Aquí les pongo una gráfica de velocidad de crecimiento, que es algo complementario nada más a la estatura, al peso y a la maduración sexual que tienen, es también ver el ritmo o la velocidad con la que van ganando estos centímetros. Si se fijan en la gráfica, obviamente hay una gráfica diferente, una para niñas y una para niños, en donde los brotes de crecimiento aquí específicamente se ve reflejado del que estamos hablando, que es el de la pubertad. Pero si podemos observar, aquí viene la velocidad de crecimiento. Viene muy alta porque dijimos que los primeros 2 años de vida hay un pico de crecimiento, el otro es antes, prenatal, y aquí en los primeros años viene la velocidad de crecimiento muy alta, luego viene bajando, viene bajando, viene bajando. Entonces, si comparamos a un niño de una edad diferente, en etapas diferentes de esta gráfica, pues obviamente cada uno de ellos tiene una velocidad de crecimiento diferente. Justo a los 8 años, por ejemplo, o antes, o en la etapa prepuberal, sí podemos ver un enlentecimiento del crecimiento, que es lo normal. A veces sentimos que se estancan un poquito, pero es el declive fisiológico esperado, como para que agarre vuelo, para que entre ahora sí al estirón de crecimiento normal. Entonces, aquí es bien importante, porque si se fijan estos piquitos de estirón de crecimiento, el azul refleja los que dan su estirón de crecimiento o su maduración más temprana, la raya o la gráfica negra es la que dan como en promedio la mayoría de los niños, y la naranja son los maduradores tardíos. Entonces, a lo mejor yo veo que todas las niñas o los niños están creciendo muchísimo y mi hija no, pero a lo mejor mi hija pertenece a este último grupo, las maduradoras tardías o las maduradoras lentas. Y yo ya estoy súper asustada, súper preocupada, pero no, para eso es la valoración por un especialista, para ver cuál es su carril de crecimiento y ver si me tengo que alarmar, si puedo esperar, si es observacional, o si ya veo que estamos acá y no se da el estirón de crecimiento, pues ver qué puede pasar. A lo mejor ya lo dio y no nos dimos cuenta y la maduración ya está completa. Ahora también, la velocidad de crecimiento es diferente a diferente edad en las niñas que en los niños. No sé si se alcance a ver, por ejemplo, la edad. Las maduradoras tempranas, hablando de las chicas, pueden, en cuanto empiezan su pubertad, estamos diciendo que a partir de los 8 años,
Empiezan con los primeros indicios de pubertad e inmediatamente se dispara la curva de crecimiento. Tenemos que ya se dieron el estirón y se dejaron a todas las demás del grupo. En promedio esperamos que esto suceda más tardecito, como dijimos, entre los 10 años, que es como el grueso de la población en donde presenta la pubertad las niñas. Y al contrario, en los niños, aunque tengan su pubertad inicialmente a los 8 años, que serían los del grupo temprano, la rayita azul, me voy hacia arriba, no veo que se despegue inmediatamente la gráfica, veo que se despega unos añitos después, y es porque los niños no inician su máxima velocidad de crecimiento, su brote de crecimiento o su estirón puberal a la par de que empiezan con los cambios de la pubertad. Los niños lo empiezan un poquito después. Entonces, aunque tengamos un niño y una niña y los dos empezaron la pubertad al mismo tiempo, 9 años, la niña inmediatamente va a despegar su velocidad con la que está creciendo y el niño no, y eso no es anormal, es totalmente lo normal. Los niños tienen esta velocidad de crecimiento más tardía, por eso a veces cuando ya están a lo mejor en sexto de primaria o primero de secundaria, vemos todos los niños súper chaparritos y las niñas súper altas, y es por este desfase de las etapas de los picos de crecimiento. Las niñas estamos esperando que ya ahorita hasta en quinto, pero entre sexto de primaria y primero de secundaria empiecen con su desarrollo sexual y pum, luego están muy altas inmediatamente, pero dejan de crecer antes. Y los niños tienen su pico de crecimiento después, pero siguen creciendo por más tiempo. Entonces también esto, si veo que mi niño se queda chaparrito, que tiene 8 años y no despega, pues vamos viendo cómo está su maduración sexual, vamos viendo si realmente hay algo que preocuparnos, si tenemos que investigar alguna enfermedad. Digo, ahí si se juntara que mi niño tiene una talla por debajo de su carril genético o una talla baja y aparte no está creciendo a la velocidad que le corresponde, definitivamente necesita estudiarse para ver si entra en algún grupo de maduradores tardíos o si tiene alguna otra enfermedad. Ese sería como el foco, cuando ya se hace una valoración integral del crecimiento. Tengo una talla que se está quedando abajo de lo esperado para su genética, pero aparte no me está creciendo a un buen ritmo. Esas dos cosas cuando se juntan es cuando hay que llevarlos a valoración. Y eso pues obviamente solamente lo va a poder determinar un especialista. Y como papás, muchas veces, doctora, y usted lo sabe, solemos comparar, ¿no? Generalmente comparamos con otros compañeritos de clase de nuestros hijos. Mira, estás más bajito que tu amigo, que tu compañero de salón. Y peor aún, cuando queremos y pensamos que tienen que crecer nuestros hijos a la par de sus hermanos, en el caso de los que tienen 2, 3, 4 hijos. De esta manera, doctora, ¿usted nos puede aclarar si los niños, cuando tienen hermanos, van a presentar las mismas fases de crecimiento durante la pubertad o cada niño es completamente distinto a pesar de que vengan de los mismos papás? Esa es una súper buena pregunta. Generalmente el patrón de crecimiento sí tiene un patrón de herencia familiar 100%, bueno, no 100%, pero sí arriba del 80% es un patrón de herencia familiar. Generalmente todos los niños de la familia crecen al mismo ritmo y en el mismo patrón. Por ejemplo, los que tienen antecedentes de mamá tuvo menstruación muy temprana o papá empezó con cambios muy tardíos, generalmente también va a ser el patrón que veamos en los niños. Entonces, si tenemos una maduración temprana por parte de los papás, es muy esperado también encontrarlo en los niños, que tengan su pubertad y su estirón antes, o que si tienen este antecedente, ¿no? Mamá tuvo menstruación muy tardía, a los 15 años, papá tuvo el estirón puberal muy tardío, entonces se tardó mucho. ¿Cuál puede ser la diferencia ahí entre hermanos? Que uno herede este patrón y el otro vaya con el patrón poblacional, entonces no es que vayan creciendo diferente. Uno tiene esta herencia que más bien es el que va o adelantado o atrasadito un poquito y el otro va en el patrón normal poblacional. Esto sí se puede dar en las mismas familias, pero sí generalmente comparten mucho el ritmo del crecimiento. Ya de diferentes familias, es si ya cada uno es un niño muy independiente, es un niño muy aparte. Y también sí influye cuando ya son hermanitos factores de crecimiento al nacimiento, o sea, al
cómo nació, cuáles fueron las características del nacimiento. Estoy con un hermano que tuvo una restricción de crecimiento intrauterino y estoy comparándolo con un niño que nació de término, de buen peso, no tuvo complicaciones del embarazo. Obviamente esto sí se va a ver reflejado en etapas futuras, pero pues generalmente si los dos son sanos de término, sin ningún otro factor que haya intervenido dentro de su crecimiento, o sea, ninguno tuvo una enfermedad diferente, ninguno tuvo más hospitalizaciones, van totalmente igual. Entonces, el patrón de crecimiento y la llegada de la pubertad se espera que sea muy parecido entre los familiares. Muy bien, doctora. Esto es muy interesante. Yo lo desconocía. Seguramente muchas de las personas que están conectadas en estos momentos, a quienes agradezco de verdad, nos acompañan en esta hora de transmisión. Muchísimas gracias a todos. De verdad, estamos muy contentos de que nos acompañen. Y después vamos a subir precisamente a nuestras redes sociales el programa completo para que más gente lo vea. Qué bueno que entendemos que, por ejemplo, dentro de una familia, los hermanitos tienen un patrón similar. Cambia completamente cuando es otro miembro de la familia, quizá los primos, los amigos, es muy distinto. Ahora, ya nos decía que el especialista es el endocrinólogo pediatra y que si vemos que a los 8, 9, 10 años no da el estirón, no crece, no pasa de la rayita a nuestros hijos, acudir directamente al especialista. En este sentido, ¿existe algún tratamiento para contrarrestar estos efectos, doctora? ¿Y cuál es? Claro que sí. En primera es descartar si hay una causa patológica, o sea, estamos hablando si hay una enfermedad como tal que se identifique, pueden ser enfermedades de la sangre, enfermedades renales, enfermedades gastrointestinales, enfermedades de deficiencia de mineralización ósea, o sea, si hay algo específico que nosotros detectemos, pues inmediatamente al dar el tratamiento para este problema, se espera que se recupere la estatura. Sin embargo, eso sería en un escenario maravilloso en donde tenemos todo el tiempo del mundo para recuperar a veces estos centímetros. A veces vamos un poquito contrarreloj. Si ya no nos queda suficiente tiempo para recuperar estos centímetros, aunque encontremos la causa, hay algunos criterios para uso de hormona de crecimiento. Digo, no a todos los niños les podemos dar hormona de crecimiento, sí tiene que ser muy específicamente los criterios, pero si estamos hablando de que encontramos a un chiquito que tiene alguna enfermedad que se diagnostica y que a pesar del tratamiento no presenta una adecuada recuperación, entonces ahí podemos apoyarlos con el uso de hormona de crecimiento sin que sean específicamente deficientes. Hay otras indicaciones para el uso de esta hormona, pero en este momento sería como el tratamiento de rescate o el tratamiento que nos podría realmente hacer o acelerar un poquito el crecimiento y tratar de recuperar esos centímetros perdidos. Digo, hormona de crecimiento funciona para muchísimas otras cosas y tiene sus indicaciones absolutas muy precisas, sindromáticas, niños con restricción de crecimiento intrauterino, niños como tal que son deficientes de hormonas de crecimiento. Digo, si el niño como tal se identifica que tiene un criterio absoluto, definitivamente ahí el tratamiento es con hormona de crecimiento. Si nosotros tenemos un problema de crecimiento, lo tratamos, no se recupera, también hay algunos criterios relativos que son enfermedades que ya son tratadas y no presentan recuperación de la estatura. Si no hay ninguna contraindicación, pues sería uso de hormona de crecimiento y ahí nada más a considerar que sí tiene que estar súper supervisada porque hay que cuidar dosis, porque luego les podemos dar una dosis diferente, tiene que ser una marca bien de patente, que sea en buena calidad, porque luego caemos ahí en charlatanerías de la que encontramos en internet, patito, y al rato por querer hacer un beneficio estamos pues causando un daño. Así es. Y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, doctora, porque ya hay varias inquietudes de las personas que nos están viendo en estos momentos, complementando la información sobre el tratamiento a base de hormona de crecimiento. ¿La hormona de crecimiento es suficiente para recuperar estos centímetros durante la fase de la pubertad, doctora? ¿O tiene que ser, digamos, un efecto combinante? A esto me refiero, a que tiene que haber una buena alimentación, los niños tienen que hacer ejercicio. ¿Es todo un complemento, doctora? Definitivamente que es todo un complemento. O sea, si yo le puedo poner muchísima cantidad de hormona de crecimiento, pero mi huesito está
té es mineralizado, tiene alto riesgo de fractura, no tengo una buena ganancia ponderal, no tengo suficiente masa grasa, masa muscular, no tengo una higiene de sueño adecuado, es como que me van a estar inyectando entonces agua. A veces creemos que es como la panacea, que es ya la solución por completo, pero sí hay muchas cosas de trasfondo que le tenemos que dar a la hormona para que trabaje como en un escenario amigable, ¿no? Debe ser una adecuada nutrición, o sea, completa. A veces ya estamos con dietas también muy de moda, dietas veganas, dietas muy restrictivas, estamos un poquito chocando con la obesidad, entonces estamos bajando los nutrientes. Ahorita yo creo que no hay niño que no tenga problemas tal vez para conciliar el sueño temprano, entonces también un horario de sueño con muchos desvelos va a hacer o a dificultar mucho el trabajo que va a venir haciendo la hormona. Entonces, un horario de sueño tiene que ser adecuado, suficiente, en horario nocturno, las horas recomendadas para el grupo de edad de los niños, la alimentación completa, el ejercicio es súper importante. Un ejercicio intenso, vigoroso, estimula muchísimo la producción propia de hormona de crecimiento. Y si yo aparte le suplemento, pues obviamente va a ser muchísimo mejor. Finalmente, yo también tengo que medir los niveles de hormona de crecimiento. Si yo como tal, que en la adolescencia hay un pico de producción de hormona de crecimiento, si yo ya tengo producción muy alta de hormona de crecimiento, definitivamente ahí no estaría indicado. También tenemos que ver sobre qué escenario del paciente como tal estoy trabajando, tanto el estado nutricional como el estado madurativo. Creo que por aquí se me pasó, les voy a compartir una última diapositiva nada más. El estado madurativo de los pacientes al momento de la valoración es súper, súper, súper importante. Hay algo que se llama edad ósea. La edad ósea es la maduración más fidedigna que nos puede decir que tiene un niño. O sea, es totalmente relacionada a mi maduración física con mi edad ósea o mi maduración esquelética. Más allá de mi edad cronológica, mi maduración esquelética y mi edad ósea me hablan de qué tanto avance yo tengo todavía para crecimiento, qué tanta oportunidad tienen todavía mis huesos para desarrollarse. A lo mejor me estoy alarmando y mi hueso aún no tiene la edad de 8 o 10 años, a lo mejor tengo un hueso de 6 años. Entonces ahí eso es algo súper importante también a considerar. Por ejemplo, voy a poner esta imagen en donde vemos cómo va cambiando la maduración esquelética, que aparte de la edad cronológica hay que ver esta maduración esquelética. Por ejemplo, esta primera es de un recién nacido. Si se fijan aquí en este espacio, está vacío. Ahí todavía no se desarrolla ningún núcleo de crecimiento. A partir de los 3 meses, que es la siguiente, ya empezamos con estos dos puntitos que se ven aquí arribita. Esos dos puntitos chiquititos son los primeros núcleos de crecimiento y entonces estos van creciendo, van madurando hasta que llegan a una maduración completa de los cartílagos de crecimiento. Entonces también esto es algo muy importante a valorar cuando estamos hablando de la talla del crecimiento y de la maduración de un niño, porque a lo mejor mi niño ya tiene 10 años, pero yo veo que nada más no da el estirón, o que yo veo que a sus compañeritos ya como que les empezó a salir el vellito, o un poquito más tardío, ¿no? Porque empieza a ser problema cuando ya son como 12, 13 años, y veo que mis compañeros ya traen como que el cambio de voz, se les salen los gallos, el bigotito, y mi hijo nada, y me empiezo a preocupar, porque aparte también se me está quedando chiquito. Y entonces algo súper importante ahí complementario, aparte de nada más la edad y los cambios propios de la pubertad, es la maduración de mi hueso. A lo mejor yo tengo un hijo de 12, 13 años, pero su maduración como tal nos está hablando que tiene 8, 10 años. Entonces eso es algo súper importante también a valorar antes de tomar decisiones o alarmarnos. Muy bien, doctora, pues ¿qué le parece si pasamos a la fase de preguntas y respuestas? Ya hay varias inquietudes por parte de las personas que nos están viendo en estos momentos. Empezamos con Yuli Cervantes. Yuli le pregunta: doctora, mi hijo creció muchísimo de los 10 a los 11 años, como 10 centímetros. Y después, de los 11 a los 12 años,
solo 4 centímetros y después ha ido creciendo muy poco. Actualmente tiene 15 años y mide 1,67, pero está como estancado. ¿Será que ya no va a crecer más? ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarlo a que no se quede estancado en esa estatura? Pues ahí, muchas gracias, buenas noches, gracias por participar. Ahí es súper valioso que sepa más o menos los centímetros. Digo, creciera tantos centímetros en una edad temprana para un niño, probablemente sí nos está hablando de una maduración temprana. Habría que ver si este estirón que parece haberse dado estuvo acompañado de ya cambios de características sexuales secundarias, vello, engrosamiento de la voz, crecimiento de los testículos. A veces los niños son muy pudorosos y no nos dicen y no nos damos cuenta. ¿Ya te salieron vellitos? No. Entonces también es importante saber esto, porque si él ya tiene cambios propios de la pubertad, se dio este estirón y se ha ido enlenteciendo su crecimiento, parece un patrón de crecimiento adelantado y que ya va en declive y que probablemente ya le falten pocos centímetros de crecer, pero esto es como muy aventurado decirlo. Lo ideal sería que acuda a una valoración y yo le recomendaría que le tomen una edad ósea para saber realmente cómo está su maduración esquelética y que le den un pronóstico de estatura final, que eso se calcula con talla de mamá, talla de papá y una edad esquelética. Muchísimas gracias. Ahí está la respuesta para Yuli Cervantes. Doctora Alejandra Esquivel, hola, tengo gemelos de 5 años cumplidos el pasado mayo. Uno mide 119.5 y el otro 112 centímetros. ¿Tendría que acudir con un especialista para ver el caso del que tiene menor estatura? Híjole, definitivamente. Ese es uno de los casos principales en donde se benefician mucho con tratamiento de hormona de crecimiento, porque siempre hay un gemelo gandalla. Entonces, como tal, el embarazo gemelar sí da restricción de crecimiento intrauterino, o sea, porque estamos hablando de que son dos en el espacio de uno. Entonces, siempre, siempre, o hay este desfase que se ve de uno que crece más, que pesó más, el primer, segundo. Generalmente, no sé si sea el caso, pero el gemelo 2 es el más afectado. Pero definitivamente, si hay un desfase, es totalmente el candidato, a reserva de lo que diga su especialista, que ya lo vea en persona, para que le den un tratamiento y recupere sus centímetros, aunque está a tiempo, muy a tiempo, ¿eh? Fabuloso, qué bueno que hay la oportunidad con este tratamiento de hormona de crecimiento. Así que Alejandra, ahí tiene la respuesta. Gracias, doctora. Jimena nos pregunta, si mi hijo lleva un crecimiento estándar, ¿podría aplicar para darle hormona de crecimiento y asegurar que crezca más? Él tiene 9 años, está en una talla estándar. Si está en una talla promedio, hay muchas cosas que valorar. Hay que ver su potencial genético. Entonces, sí, a veces queremos la talla, a veces está un poquito sobrevalorada, queremos tener niños súper altos, pero a veces el potencial genético no nos lo permite. Si mi potencial genético es cierta talla, difícilmente la voy a superar. O sea, yo tengo un cálculo de talla blanco familiar promedio y mi hijo puede crecer un poquito arriba o quedarse un poquito abajo. Realmente el tratamiento ahí, pues es un tratamiento que sí son, es inyectado, es todos los días, no está exento tampoco de efectos adversos. Entonces, si él va con un buen crecimiento, una adecuada velocidad de crecimiento, probablemente la hormona de crecimiento ahí no le ayude a crecer más allá de lo que su genética le está pautando, pero definitivamente si ahí hay una inquietud con la talla, definitivamente hay que valorarlo con un pediatra para ver que el seguimiento y el crecimiento sea el correcto, porque si no ya llegamos a una valoración tardía y entonces ahí sí ya no hay más que hacer. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Ahí está la respuesta para Jimena. Anaí Soto, si mi hija tiene 14 años y no creció mucho, ¿aún puede tratarse para que tenga mayor estatura? La niña tiene 14 años. Ahí hay que hacer una pregunta, si ya tuvo menstruación, generalmente con la menstruación y la cantidad de estrógenos que producimos las mujeres en esa edad, hay un cierre de cartílagos de crecimiento y sería muy falsas esperanzas decirle que le quedan 10 o 20 centímetros. Probablemente si le queda algo de crecimiento sea poco y esto va a depender mucho de la edad en la que tuvo su menstruación y de la edad ósea que tenga actualmente, pero probablemente los centímetros por crecer ya sean, híjole, yo creo que menos de 5 probablemente. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Ahí está la respuesta para Anaí. Muchísimas gracias, Anaí. Miriam Miranda, doctora, le pregunta, mi hija venía creciendo muy bien,
y hace un año dejó de crecer. La llevé al médico y está haciendo resistencia a la insulina. ¿Esto puede ser un factor para dejar de crecer o estancarse? ¿Y si cuando hacen resistencia a la insulina se quita? Ok, la resistencia a la insulina sí es totalmente otro apartado, y generalmente ahí si tiene resistencia a la insulina estamos hablando de que tal vez hubo un sobrecrecimiento antes de que se tratara este problema, porque generalmente hay obesidad o sobrepeso de fondo. Cuando hay sobrepeso y obesidad de fondo, los niños crecen maravillosamente, pero es por el efecto de la insulina. Entonces, una vez que se resuelve este problema, probablemente se ve que se estanca un poquito el crecimiento si ya está yendo a su peso adecuado. Pero definitivamente este no es un problema para que tenga un crecimiento a futuro, y definitivamente sí se quita si se trata de forma oportuna. Muy bien. Hay dos preguntas similares. Una de las preguntas las hace Shadia. Shadia le pregunta: ¿qué tanto deben dormir nuestros hijos durante la pubertad? Y Adriana pregunta algo parecido: ¿a qué hora es la correcta para que se duerma un niño de 8 y uno de 11 años? Ok, sí, no, ese es el pleito de todos los papás, y yo también como endocrinóloga y como pediatra. No puedo hacer que se duerman temprano. Si yo les digo que se tienen que dormir a las 9 de la noche, probablemente sea como un sueño guajiro, dirían. Idealmente el niño más pequeño sí se tendría que ir a cama a las 8 o 9 de la noche, porque sí necesitamos que el sueño, más que, si hay horas como tal que van por edad, entre más pequeños son más horas. Generalmente ya un adolescente estamos hablando de 8 a 10 horas en promedio, y ya un adulto de 8 a mínimo 6, pero en general de estos grupos que me están preguntando, como entre 8 y 10 horas. Y lo ideal es que estas horas totales de sueño no pueden ser a cualquier hora, o sea, sí tiene que ser un sueño en horario nocturno. Y los expertos como en la higiene del sueño recomiendan que se debe ya tener un sueño profundo antes de las 10 de la noche, porque ahí es donde empiezan los picos de hormona de crecimiento. Generalmente en el sueño, en la segunda fase del sueño, es donde hay más pico de crecimiento, pero como por horario, la recomendación es que ya estén dormidos y con sueño profundo antes de las 10 de la noche, en cualquier edad en donde todavía estén creciendo, ya sea el de 8, ya sea el de 11 o ya sea el adolescente, porque estamos hablando que es la última oportunidad del adolescente para crecer. Entonces, si el sueño no es adecuado, un horario adecuado y las horas no son suficientes, pues va a ser mala producción de hormona de crecimiento y mal efecto de esta misma hormona. Ahí el tip que yo les hago para lograr que sí se duerman temprano es que una hora antes de que quieren que sus hijos se vayan a ir a dormir, apaguemos televisión, tablet, computadora, celular, todo lo que tenga una luz o un estímulo luminoso, que la lamparita porque le da temor, que estos ya lucecitas que ponen muy monas en los cuartitos, todo eso es un estímulo luminoso y desafortunadamente el cerebro lo capta como luz y como luz de día. Entonces va a estar activo con todas las funciones del día y no se van a poner en marcha las funciones de la noche, que una de esas es la producción de hormona de crecimiento. Oiga, doctora, ¿en qué edad exactamente, a qué edad deja de crecer un niño? Nos han dicho, yo recuerdo en muchas ocasiones que nos decían que dejábamos de crecer entre los 19, 20, 21 años. Y ahí ya dejamos la pubertad propiamente, ¿no? Ya es otra fase. Pero, ¿uno deja de crecer a esa edad, doctora? Híjole, esa es una pregunta súper difícil, Mariano. Me pones en aprietos. Decir una edad exacta para que un niño deje de crecer influyen muchísimos factores. La primera es a qué edad empezó su último pico de mayor velocidad de crecimiento, que es la pubertad. Y de ahí, ¿qué tanto le dura la pubertad? Hay pubertades que son más cortas, que son rápidamente progresivas, esas no nos gustan, y ahí generalmente el pico de crecimiento es corto y terminan de crecer muchísimo antes que otros niños. Hay otros que empiezan su pubertad después, tienen una pubertad larga, y entonces pueden dar el último piquito. Efectivamente, estamos hablando de 19 años, siguen creciendo, pero en promedio el último pico de estirón de crecimiento de los niños se da en los maduradores tardíos, como de 14, 16 años, todavía unos 2 añitos después. Entonces, sí, eso es muy, muy, muy particular,
porque hay algunos que se quedan como con la seguridad. Ay, los niños crecen hasta los 18 años, pero ¿qué tal si mi niño entra dentro de los que van a crecer hasta los 16? Entonces, lo que sí es de ley es que los niños terminan de crecer mucho después que las niñas. Las niñas, al momento de que tengan su menstruación, probablemente les quede muy poco tiempo de crecer. Los niños sí es un asunto bastante complicado definir una edad exacta. Y a propósito, doctora, de esta fase de crecimiento que es muy distinta entre los varones y las niñas, Yuli comenta, entonces, ¿cuál sería la edad límite en varones para poder ayudarles con la hormona del crecimiento? Yo me imagino que se refiere en caso de que vea que no hay un crecimiento constante en ellos. ¿En qué momento, en qué edad límite se le puede ayudar a un niño? Para que tenga un muy buen efecto sería antes de que empiece la pubertad. Estamos hablando que en niñas, idealmente, si vamos a iniciar un tratamiento, sea antes de los 8 años, para que sea un buen efecto. Ya después de los 8 años, ya tuvo menstruación, digo, ahí es que hay que ser muy cautelosos con la indicación. Y en los varones, antes de los 9 años, sería lo ideal identificarse algún tipo de rezago de crecimiento. Entonces, 8 para las niñas, 9 para los niños. Sí hay algunos criterios para dárselas posteriormente y todo va a depender también de qué tanto espacio tenga yo en mis núcleos de crecimiento para elongar precisamente este hueso. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta muy interesante. No sé si tenga que ver propiamente con la fase de crecimiento durante la pubertad, pero le pregunta Lorena Ruiz. ¿Es normal que una niña de 8 años que empieza a crecer en esta fase tan específica tenga mucho olor a sudor en las axilas? Sí, claro. A veces nos espantamos, pero generalmente el olor fuerte axilar es parte de los cambios iniciales de la pubertad. Ahora, hay una cronología y secuencia de los cambios de la pubertad. Generalmente en las niñas empezamos con pechitos, después empieza a aparecer un poquito de vellito, ese olor que referimos, posteriormente más pechitos, más vellito y ya hasta que culmina con la menstruación. En los niños empieza crecimiento de volumen testicular, la segunda fase es el olor axilar, el vellito, mayor crecimiento testicular, engrosamiento y elongación del pene y finalmente ya también en esta edad se da el brote del crecimiento puberal. Ahora, si tengo 8 años, mi niña tiene 8 años y ya empezó con olor y es exclusivamente olor, hay que ver cómo está su estado nutricional, peso, talla, porque a veces el exceso de peso puede activar un poquito las glándulas suprarrenales de forma temprana. Si el olor axilar se acompaña de vellito y aún no hay crecimiento de pechitos, estamos hablando de que se brincó una fase y ahí hay que ir a que la valoren porque se está alterando la fase esperada o la secuencia esperada con la que se presenten estos cambios y también es un dato muy importante que hay que revisar. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Un dato muy interesante que la doctora nos compartía al principio de esta charla, Escuchar para Crecer, es sí el aspecto orgánico, el aspecto biológico, la fase de crecimiento, el estirón que dan los niños, como ya nos decía la doctora y que muchos de nosotros decimos con esta fase, pero hay una parte muy importante, doctora, la parte emotiva, la parte emocional, psicológica. Hay una pregunta muy interesante que le hacen, doctora, la hace Marta Salas. Le pregunta, antes de la pandemia, mi hijo comenzaba a recibir bullying por ser el más pequeño de su clase. Antes de la pandemia, pues acudían a los salones. ¿Esta parte puede limitar o afectar en algo su crecimiento? ¿Su estado emocional que afecte su crecimiento como tal? Sí. Puede verse afectado más bien el factor social con los cambios de la pubertad. Por ejemplo, si él va un poquito más atrás que el resto, puede empeorarse la salud emocional. Pero más allá que la salud emocional esté estancándole un poquito el crecimiento, no tan directamente. La única condición que se ha visto como curiosa más o menos de este tipo que tiene que ver como con lo social son niños que son adoptados. Son los únicos que sí se ve como que de alguna forma este ambiente psicológico sí les afecta en su crecimiento.
pero ahorita esa pregunta específicamente probablemente no le afecte su crecimiento, pero sí puede empeorar su estado emocional, que eso también es algo súper importante a tratar. Si la talla ya está repercutiendo mucho, al contrario, en su estado emocional, hay que ir a tratar eso inmediatamente. Vaya, entonces estamos hablando de un tratamiento conceptual, es decir, con el endocrinólogo pediatra y quizá con un psicólogo, con una persona especialista en salud mental, para que pueda atender ambos problemas al mismo tiempo, ¿cierto? Sí, claro, porque la verdad que el bullying sí es terrible, o sea, puede afectar muy gravemente y más bien puede empeorar un problema de salud mental grave, o sea, tener cuadros depresivos, ansiosos, distimias, y esto a veces pasa desapercibido porque no lo sospechamos en niños, pero justo en esta etapa de la pubertad, esos cambios pueden ser permanentes si no se tratan a tiempo. Muchísimas gracias, doctora. Shadia le pregunta, ¿qué tiempo es entre la aparición de las primeras señales de pubertad a la menstruación? ¿Cuánto tiempo tarda en las mujercitas entre una fase o las primeras señales de la pubertad hasta llegar a la menstruación? Es buenísimo. Creo que tampoco les puse esa diapositiva. Déjenme, se las pongo. A ver. Compartir. Yo aquí volando mi información que les tenía para ustedes. A ver, no quiere. Ok. Esta es la gráfica de la secuencia esperada desde que empieza un indicio de pubertad hasta que termina. Está muy pequeño, pero por ejemplo, aquí más o menos dijimos que desde los 8 años en las niñas se puede desarrollar el inicio del botón mamario, pero vemos que en la gran mayoría lo presenta alrededor de los 9. Estamos hablando de que aquí inmediatamente se dispara el pico de crecimiento. Y alrededor de 2 años a 2 años y medio esperamos que presente la menstruación. Entonces, esa es la respuesta. A partir de que empieza con pechitos, con vellito, con olor axilar, 2 años y medio sería lo pronosticado para que tenga su menstruación. Si tenemos todos los cambios, pechito, se da el estirón, el vellito, menstruación, inmediatamente en el mismo año, ojo, hay que vigilarlo porque estamos hablando de que estamos acortando este periodo. Si te fijas, aquí empiezan los cambios de la pubertad, acá está la menstruación y todos estos años son de máxima velocidad de crecimiento. Entonces, si nosotros acortamos esta edad y aquí luego, luego tiene su menstruación, el pico máximo de crecimiento se va a ver disminuido. Y el pronóstico de talla pues va a ser muy malo. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora. Es muy interesante. Si todavía se quedaron algunas preguntas pendientes, al final, una vez que la doctora haya dado sus conclusiones, nos va a compartir la manera de contactarla, sus redes sociales, algún correo electrónico, si gusta la doctora, algún teléfono para que podamos hacer contacto con ella. Ella se encuentra en Guadalajara, Jalisco, pero por supuesto está abierta a poder platicar con todos ustedes. Por eso es esta serie de programas. Escuchar para crecer, porque la plática es muy interesante y escuchar a los especialistas también lo es. Doctora, ¿qué le parece si vamos cerrando la participación en este programa con una conclusión importante para todas aquellas personas que están todavía conectadas con nosotros, a quienes nuevamente les agradezco, puedan entender el tema de hoy, el tema que tratamos el día de hoy? Adelante, doctora. Hola, pues muchas gracias por a todos los que se conectaron y nada más sugerirles o recomendarles como especialista que no dejen al último ya como tratar de recuperar la talla de nuestros niños cuando ya finalizaron su pubertad. Aquí especialmente estamos hablando de que es su tercera y última oportunidad de crecimiento, el último pico de crecimiento. Entonces, lo ideal es tratar cualquier deficiencia de la estatura previo a que se dé el último estirón, para que el último estirón nos ayude a ganar la máxima potencial de crecimiento que puedan tener estos niños. Estar muy pendientes de toda la aparición de la pubertad, porque ahorita con todos los cambios, el ambiente, la contingencia, los disruptores ambientales hormonales, todos estos cambios se están acelerando, se están alterando, se están viendo reflejados en el desarrollo, en la cronología de la pubertad y en el crecimiento de los niños. Entonces, llevarlos
cada cierto tiempo, aunque no tengan nada, para que alguien los pese, los mida, les diga cómo están creciendo, qué carril de crecimiento llevan, si vamos madurando de forma bien, y que con cada intervalo de tiempo los estén revisando. Y claro que sí, con muchísimo gusto les dejo mis datos. Si ustedes no son de Guadalajara, ustedes márquenme, sigo un endocrinólogo en la parte de la República donde ustedes se encuentren. Entonces, ahí está. Estamos viendo, la doctora nos está compartiendo en estos momentos, ya está a punto de aparecer en pantalla. Ahí están los datos para que ustedes puedan contactar a la doctora Pamela. Sale, pues sí, muchas gracias por conectarse. Yo sé que van a surgir muchísimas dudas, pero con gusto me pueden escribir a través de mis redes sociales, pueden escribirme por correo, pueden escribirme por donde ustedes gusten y les voy a contestar. Dependiendo del medio que utilicen, va a ser más rápido, pero de que contesto, contesto. Si quieren también apoyo para buscar un especialista más cerca de su localidad, con muchísimo gusto. Somos poquitos endocrinólogos y casi siempre nos conocemos todos entre todos. Entonces, también los podría ayudar para localizar al endocrinólogo que más se les acomode a su ubicación geográfica. Y pues un gusto. Si no, aquí a la orden. Muy bien, pues yo le quiero agradecer a la doctora Pamela García Purejo, especialista en endocrinología pediátrica, el haber estado con nosotros en esta tercera charla de Escuchar para Crecer. Importante conocer esto sobre el crecimiento de nuestros hijos, el déficit de hormona de crecimiento, esto que platicamos el día de hoy sobre la fase de la pubertad. Qué tan importante el haber aprendido con usted a entender que la fase comienza entre los 8, 9, 10 años de edad, que es diferente completamente entre los niños a las niñas, qué pasa con los niños, en qué momento los tratamientos con hormona del crecimiento pueden ayudarnos a crecer a nuestros hijos. Doctora Pamela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y le mandamos un fuerte abrazo y un saludo enorme hasta Guadalajara, Jalisco. Un gustazo, Mariano, gracias a todo el equipo y a la gente que se conectó. Saludos. Así es. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros. Recuerden que estos programas los vamos a repetir el día de mañana y el viernes a través de las redes sociales que voy a compartir con todos ustedes, que son mis redes sociales. Pueden seguirme a través de Twitter, @JMRivaPalacio. En Facebook estoy como Mariano Riva Palacio Yáñez. Y las personas que tengan LinkedIn, también estoy como Mariano Riva Palacio Yáñez. Twitter, @JMRivaPalacio. Ahí voy a estar compartiendo pedacitos y los programas completos. Esto es con el objetivo de que si no alcanzaste a escuchar la primera parte de la exposición de la doctora Pamela García, lo puedas tener, lo puedas compartir con la gente, con tus amigos, con el resto de tu familia, para que tengamos mayor entendimiento de lo que está pasando. Entre más conozcamos, entre más información tengamos de lo que ocurre con nuestros hijos, mejores seres humanos, más sanos, más contentos, más felices los vamos a tener en este planeta. Así que muchísimas gracias. Yo los espero el próximo miércoles, dentro de 8 días, igual, en punto de las 7 de la noche, tiempo del centro del país, con una nueva charla, con más especialistas para platicar con todos ustedes en Escuchar para Crecer. A nombre de quienes hacen posible esta transmisión, mi nombre es Mariano Riva Palacio. Que tengan una excelente noche. Gracias. Esto fue Escuchar para Crecer.